Amigos y amigas, bienvenidos a Clase Estilo TV. Qué gusto que nos acompañen. El día de hoy estamos realizando la transmisión de este programa desde el restaurante La Pasión. Y asimismo, con esa pasión, yo te invito a que disfrutes la vida, a que hagas las cosas con pasión, independientemente de la actividad que tú tengas. Si eres deportista, hay que meterle la pasión, por supuesto, al entrenamiento, las juntas con los entrenadores, con los demás elementos del equipo, trabajar en equipo, que es tan importante, alimentarse bien, nutrirse bien, hacer los ejercicios, las rutinas correspondientes para que seas un excelente atleta. Si trabajas en alguna empresa, que seas el mejor ejecutivo, el mejor vendedor, el mejor administrador, la mejor secretaria, la mejor recepcionista. Hay que hacer las cosas con pasión. Cuando se hacen con pasión, lo disfrutas más, ni siquiera sientes el tiempo. El tiempo se te va, como se dice vulgarmente, volando, como dicen por ahí de manera coloquial. Haz las cosas con pasión y te van a salir mucho mejor. Vas a querer más tu trabajo, vas a disfrutar mejor la vida, vas a trabajar más a gusto y sobre todo te vas a sentir más contento y más contenta contigo mismo. Estamos en Clase Estilo TV, dando el inicio a este tu programa favorito. Amigos y amigas, continuamos en Clase y Estilo TV. Llegamos a la sección de etiqueta y buenos modales, una sección que tanto les ha gustado. Muchas gracias, créanlo, lo preparamos con mucho entusiasmo. Y antes de iniciar con esta sesión de etiqueta social y buenos modales, quiero agradecer a nuestros amigos de La Pasión, este restaurante exquisito que además está padrísimo, en Avenida La Paz 2315, a cuadra y media de Avenida Américas, por todas las atenciones en la realización de este programa. Hoy tengo aquí un exquisito clam chowder, este platillo delicioso, esta crema de almeja servida, por cierto, en este pan de hogaza. Vamos a recordar que vamos a tomar nuestra cuchara con el lado derecho. Antes vamos a tomar nuestra servilleta, la cual vamos a acomodar, como lo hemos visto ya en otros programas, en nuestras piernas. Ahí se va a quedar en el transcurso de la comida y solamente la vamos a utilizar cuando vayamos a tomar agua, vayamos a tomar vino, y en caso de que sintamos en nuestros labios, en la comisura de nuestros labios, pues algún residuo, alguna porción de esa crema, de esa comida que estamos saboreando. Vamos a tomar la cuchara y vamos a iniciar con manejar nuestra cuchara del lado derecho. Es importante recordar que los líquidos se van a tomar siempre del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, y nunca vamos a llenar esa cuchara con esa crema o esa sopa de más. Es decir, solamente vamos a tomar aquella porción que deseamos ingerir, más o menos como estamos observando en pantalla. Va a ir la cuchara hacia nosotros. No vamos a voltear la cuchara completamente de frente, como pueden observar, se abriría demasiado el brazo, ni tampoco tiene que ser completamente de lado, sino es aproximadamente de 3/4 el hacer esto, el manejo de nuestra cuchara, y el acercar, desde luego, nuestra boca a nuestra cuchara, nuestra boca, como dice el dicho, nuestra boca al bocadillo, no encontrar la comida aquí, en la parte de abajo, como en algunas ocasiones lo hacemos. Si vamos a descansar nuestra cuchara, la vamos a dejar de esta manera, volteando hacia nosotros, aquí en el pan de hogaza, y de esta manera el mismo mesero va a comprender, se va a dar cuenta, que nosotros queremos seguir saboreando, por supuesto, todavía esta crema deliciosa de almeja. Yo te quiero invitar a, si tú quieres conocer más de buenos modales, de etiqueta y de protocolo, hay cursos muy completos de personalidad con automaquillaje, en una asesoría en donde además el punto del vestuario, la colorimetría, la asesoría de imagen serán parte importante para que tú precisamente pues tengas todavía una mejor imagen de la que ya tienes y sobre todo tu amiga, tú señora que nos ves, te sientas más segura, así como tus hijas y también las damas que trabajan, las mujeres que estudian y las amas de casa. Tengo de regalo en este momento 3 medias becas a través de los teléfonos que están apareciendo ahí en el monitor. Si nos ves fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, hay que marcar por favor primero 0133 y después el teléfono que aparece ahí en tu monitor, 31 22 35 00. Estos cursos se imparten tanto entre semana como los sábados, matutino y vespertino. Y como vamos a finalizar y le vamos a decir a nuestro amigo mesero que ya terminamos de saborear esta crema, entonces el mango de la cuchara puede quedar hacia afuera y de esta manera nuestro compañero mesero sabrá que puede retirar este platillo. Por cierto, los platos sucios es mejor retirarlos por el lado izquierdo, el plato recién servido es mejor por el lado derecho.
Ahí, después, para tomar el vino delicioso, limpiamos comisura de labios, dejamos nuestra servilleta discretamente doblada del lado derecho y entonces brindamos. Antes te recuerdo que tenemos 3 medias becas, el teléfono está apareciendo en pantalla. Hay cursos muy completos de personalidad con automaquillaje, con una asesoría en el arreglo de tu ceja, en la aplicación de sombras, rubores y labiales. Y además, si te quieres convertir en asesor de imagen o en asesora de imagen, pues bueno, el área de protocolo, etiquetas, copas y vinos es un área muy completa si quieres ser el mejor asesor de imagen egresado de la Escuela Clase y Estilo. Continuamos con más de Clase y Estilo TV. No le cambies, viene una sección que te gustará muchísimo. ¿Cuál es tu nombre y qué municipio representas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Vargas y represento el municipio de Atotonilco el Bajo, bueno, el pueblo de Atotonilco el Bajo, municipio de Villa Corona. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fayola Cedeño y yo estoy representando a Tonalá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Moreno y yo represento al municipio de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra y yo vengo representando al municipio de Ayotlán, Jalisco. Verónica de Guadalajara. María Cel de Tonalá. Muy bien. Penélope de Guadalajara. Dalia de Tonalá. Y Daniela de Tlaquepaque. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Lourdes Briones Saavedra y represento al municipio de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Hernández y yo represento al municipio de Puerto Vallarta. ¿Qué es el evento de Señorita Tequila Internacional? No es para representar al municipio, sino a la bebida, que es nuestro principal representante a nivel internacional, como lo dice este certamen. Hablando de capacitación, ¿qué es lo que más te ha gustado, Alejandra, de la capacitación que has recibido en la Escuela Clase y Estilo? Pues mira, más que nada este concurso se ha basado en eso, ¿no? No solamente en la belleza. Nos han dado clases de todo y hoy fue la excepción. Nos enseñaron a los modales para comer, caminar, automaquillaje. Son muchas cosas base que nos va a servir muchísimo fuera y dentro del concurso. Fabiola, pues ¿qué recomendación le darías a las mujeres que te están viendo para que se superen, para que estudien y siempre estén buscando en su crecimiento personal? Yo les recomiendo que vengan a la escuela porque la verdad vale la pena, aprenden mucho y van a crecer como personas. Bueno, principalmente creo que la clase de etiqueta, puesto que no nada más nos va a servir de manera personal, sino también de manera profesional. ¿Cómo te has sentido en este evento, Verónica? Pues me ha encantado, la verdad, porque aquí es el amor que le tienes a tu país, lo puedes expandir al mundo entero. Bueno, Aurelio, yo estoy fascinada con las clases de maquillaje, puesto que aprende uno muchísimas técnicas profesionales y de altura aquí en Clase y Estilo. Bueno, yo me he sentido realmente fascinada con este evento, Aurelio. Y bueno, nada más para comentarles que a mí me encantó la clase de colorimetría y bueno, los invito a que vengan aquí a Clase y Estilo, porque no solamente necesitamos venir por un concurso, sino para la vida diaria. Penélope, pues para concluir esta entrevista con ustedes, ¿qué quisieras agregarle al público? Bueno, yo les quiero recomendar a todas las mujeres que nos están viendo que vengan a prepararse. Aquí hay clases de maquillaje, asesor de imagen, personalidad, etiqueta. Está muy completo y eso nos sirve sobre todo para reafirmar esa confianza que tenemos y proyectarla a todos los demás. Exactamente, esa confianza que es tan necesaria para todo. Muchas gracias a todas las chicas, al comité organizador y continuamos con más de Clase Estilo TV aquí con la compañía de las candidatas a Señorita Tequila Internacional.
Continuamos en Clase Estilo TV, gracias por seguir con nosotros y llegamos a la sección de vestuario hoy presentando un aspecto muy interesante de la moda y es el rebozo, lo nuestro, lo mexicano, y para eso le doy la bienvenida a Lupita Cepeda que está con nosotros. Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, Aurelio, muchas gracias. Feliz de estar contigo compartiendo esto muy mexicano. Claro que sí, y es muy mexicano en verdad estos consejos que nos da Lupita de cómo manejar el rebozo. Y hoy, ¿qué nos vas a presentar? Hoy vamos a hacer una flor imperial con un rebozo caramelo que lleva hasta 7 colores en la trama. Se pone en la mano, le damos toda la vuelta por fuera, baja por el dedo índice, después lo tomamos por debajo y va a bajar por esta lazada del dedo índice. Lo vamos acomodando y pasa por el dedo chiquito. Ve nomás qué flor tan hermosa queda. Y ya quedó. Ahí está la flor imperial como lo hemos visto. Yo sé que algunas señoras dijeron en casa, ay, se ve complicado. Puede ser, pero la práctica hace al maestro. Pero vean cómo resalta el vestuario de la chica y en general todo el conjunto. Así es, ¿sabes cuál es el secreto? Hay que prenderlo. Hay que prenderlo en los hombros y tapar el prendido con el propio rebozo. Pero además, este mismo nudo se puede poner al centro con puntas cerradas o al centro con puntas abiertas. Mira qué bonito se ve diferente, luce hermoso. Y también puede verse muy bien en la cintura. Fíjate nomás cómo cambia el atuendo. La verdad es un accesorio de lujo. ¿Sabes lo que es un rebozo? ¿Sabes cómo lo defino? Es la piel de México. Así es, y hace que la piel de nuestras modelos, por supuesto, se vea muy, muy hermosa también. Lupita, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Aurelio, y felicidades por estar con México. Al contrario, estar con México es lo importante y es lo que se necesita. Continuamos con más de Clase y Estilo TV. Amigos, continuamos a través de Clase Estilo TV. Gracias por acompañarnos. Llegamos a la sección de maquillaje y cambio de imagen. Y hoy, en esta ocasión, está de invitado Jorge Pérez de León, colaborador de la escuela Clase y Estilo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Aurelio. Pues gracias a ti, gracias a todo el auditorio que nos va a ver hoy. Ahora vamos a traer unos tips muy buenos para aquellas chicas que tienen algún evento social o algo así. Pues vamos a hacer ahora un maquillaje algo natural para que todas en casa puedan hacerlo y, bueno, pues se pongan listas. No cambien de canal porque vamos a hacer algo muy padre que les va a interesar a todas ellas mucho. Claro que sí, vamos a ver paso a paso esta transformación de nuestra modelo muy linda, administradora de empresas que trabaja en un banco muy importante. Miriam Janet es nuestra invitada. Miriam, muchas gracias por acompañarnos. Y pues adelante, Jorge, este espacio es todo tuyo para que nuestras amigas ahí en casa pues vayan tomando nota de todos los consejos que nos vas a dar. Bueno, pues mira, ahorita lo que vamos a empezar a hacer es a poner la base de maquillaje en ojo, siempre mirando hacia abajo. Siempre el maquillaje en el ojo hay que sellarlo, ¿por qué? Porque hay amigas que transpiran mucho. Entonces, si tú maquillas tu ojo y lo sellas, tu maquillaje te va a durar todo el día. Hay gente que no lo sella ni nada de eso. Bueno, pues nosotros vamos a dar hoy como tips a todas nuestras amigas que hoy nos están viendo. Bueno, pues que el maquillaje también se aplique en los ojos y hay que sellarlo con un polvo translúcido, que es el mismo que vamos a poner en toda la base del maquillaje. Oye, pues si te fijas, bueno, ya tenemos previo el lado izquierdo de nuestra amiga Miriam y es así como va a quedar toda completa. Entonces, ahorita el paso primero es poner la base en el ojo y sellarlo, ¿ok? Y en base, ya después de que hicimos eso, pues ahora vamos con las líneas. Vamos a ir con la línea negra para empezar a agrandar el ojo y tratar de que se vea lo más natural posible porque quedamos en que es un maquillaje social. Así es. Y yo quisiera que vieran en pantalla ese cambio que se ve. Ya está maquillada del lado derecho y vemos cómo del lado izquierdo pues empieza a darse esta transformación con esta facilidad y desde luego el punto artístico y profesional de Jorge Pérez de León, que por cierto, ahorita les platicaré a muchas de las luminarias con las cuales le ha tocado trabajar a Jorge Pérez. ¿Cómo se hace este delineado, Jorge? Bueno, pues mira, Aurelio, vamos a hacer ahorita un maquillaje enfatizando, nuestra amiga Miriam ya tiene el ojo grande,
pero a final de cuentas las líneas negras también nos sirven para definirlo muchísimo más, ¿okay? Y muy hermosos, por cierto, ¿eh? Sí, son muy bonitos. Entonces, primero ponemos la línea negra en los ojos y es muy bueno después de la línea, como la base del maquillaje, sellarlo. ¿Para qué sellarlo? Porque de repente, como transpiran mucho, esa línea negra de repente se les puede correr o se les puede manchar. Entonces, ya que pusiste tu línea negra con tu lápiz, entonces en el delineado vamos a sellarlo, ¿ok? Viene de igual de nuestro lagrimal hacia hasta las orillas. Mira hacia allá, Miriam, mirando con la mirada hacia abajo, tu mirada, perdón. Ok, ya que sellamos nuestro maquillaje, nuestra línea negra, limpiamos. Siempre tenemos que tener una esponjita para limpiar todo aquel polvito que nos va cayendo, limpiarlo y que nuestro maquillaje quede al final de cuentas limpio. Claro que sí, Jorge. Pues bueno, estamos viendo aquí cómo estás iniciando este maquillaje con Miriam. Y hoy, si nuestras amigas se están fijando, observando un poquito más en el estilo de maquillaje que estamos presentando, yo sé que se están dando cuenta ustedes de que Jorge está iniciando con el delineado de ojo, obviamente, la base de la sombra, y ahorita va a empezar, desde luego, a sombrear para que vean este cambio fabuloso en Miriam. Es decir, hoy estamos empezando este maquillaje primero por ojo, primero por sombras y después veremos correcciones de rostro y la aplicación de maquillaje como tal. Quiero invitarlas a que, si ustedes, amigas, quieren dedicarse al maquillaje profesional, amigos, aquí tenemos muy buen ejemplo, Jorge, que bueno, pues desde muy jovencito empezó el arte del maquillaje profesional trabajando al lado del señorón Alfredo Palacios, reconocido internacionalmente en la belleza y pues con quien tuvo oportunidad de trabajar a muchas luminarias que al rato estaré mencionando. Pues quiero decirte que en este momento tenemos 5 medias becas de regalo para ti que quieres convertirte en maquillista profesional, asesor de imagen, peinador profesional. Y vamos a ver también, desde luego, en un momento más, pues bueno, el peinado también que Jorge Pérez va a realizar aquí con nuestra modelo. Y les recordamos entonces que tenemos estas 5 medias becas de regalo a través de los teléfonos que aparecen en el monitor, también válidas para estudiar, desde luego, personalidad con automaquillaje o también para los cursos de autopeinado. Y aquí pues sigues trabajando, platícanos, ¿qué le sigues haciendo? Mira, ahorita vamos a empezar a aplicar las sombras. Vamos a aplicar ahora sombras marrón, que son sombras como más universales que pueden combinar con cualquier color de ropa. A veces el combinar color de sombra con ropa, si no lo aplican bien, se puede ver como muy cargado, ¿sí? Entonces ahorita vamos a enseñarles a nuestras amigas que nos están viendo cómo pueden usar un maquillaje neutro o muy natural. Ya depende de ustedes, si lo cargan mucho puede ser para un maquillaje de noche y si lo hacen un poquito más suave puede ser para una fiesta de cóctel o una fiesta en la tarde o de hecho hasta para su trabajo. Y como ven, pues ya nuestro ojo va agarrando forma, va agarrando una mirada bonita. Ustedes vieron cómo empezamos y cómo a final de cuentas vamos a terminar con la mirada de Miriam, ¿ok? Así es que vamos observando cómo se hace una gran transformación que finalmente es lo que muchas de las mujeres que están observándonos quieren hacer, esa gran transformación, obviamente para bien, y digo en el sentido de siempre mejorar, siempre verse más jóvenes, siempre verse más lindas, relucientes, seguras de sí mismas, como son todas las mujeres que nos hacen favor de ver este programa semana a semana y los grandes maquillistas, los grandes asesores de imagen y peinadores que participan semana a semana aquí con nosotros, desde luego para dar a ustedes los mejores tips, todos obviamente colaboradores y parte del equipo de la Escuela Clase y Estilo. Me ha gustado muchísimo el curso que tomé de personalidad aquí en la Escuela de Clase y Estilo, tanto es así que ya inicié el curso de maquillista profesional y pues simplemente le quiero agradecer a todo el equipo aquí de Clase y Estilo y le recomiendo la escuela para que vengan a estudiar aquí con ellos. Vamos a regalar en este momento 5 medias becas y hacer la invitación a todas las mujeres que estudian, a todas las mujeres que trabajan para que siempre se vean lindas. Así como Miriam Janet, que es administradora, toda una profesional en los números, en la cuestión financiera. Ella trabaja en un banco muy importante, en un puesto también muy, muy importante, de tal manera que tiene que andar muy guapa en el nivel de clientes en los cuales ella se está desarrollando, además de sus aspiraciones profesionales. Son 5 medias becas de regalo a través de los teléfonos que aparecen ahí en pantalla y pues aquí continuamos, desde luego, aplicando esta máscara para pestañas. Sí, bueno, mira, Aurelio, en la cuestión de la máscara, nuestro enchinador tiene que ser un enchinador que tenga una gomita muy buena, porque de repente a veces compramos unos enchinadores que tienen una gomita que es muy flácida y nuestras pestañas nos queda como en forma de B. Entonces hay que enchinar perfectamente desde la raíz, apretando suavecito hasta sacar nuestro enchinador. Lo voy a hacer, ya lo hice previo a esto,
pero voy a hacerlo ahorita rápido para que nuestras amigas en casa vean cómo hay que enchinar la pestaña. No necesariamente tienen que apretar mucho con fuerza porque se les puede entrozar. Es desde la raíz ir apretando poco a poquito, hasta que sacas tu enchinador para que tu pestaña te quede completamente curviada. Perfecto, y pues nosotros nos tenemos que ir a una pausa de identificación, pero aquí en esta pausa de identificación, Jorge seguirá desde luego avanzando más todavía este maquillaje y continuamos con más de Clase Estilo TV. No le cambien, seguimos para que continúen con nosotros. Ouvrons la porte et sortons un moment. Continuamos en Clase Estilo TV con la segunda parte de la sección de maquillaje y continuamos aquí con la presencia de Jorge Pérez de León, colaborador de la escuela Clase y Estilo, quien durante mucho tiempo, por cierto, trabajó con el señor Alfredo Palacios, con quien estuvo la oportunidad de maquillar a grandes personalidades como Verónica Castro, Maribel Guardia, Elizabeth Aguilar y tantas luminarias que si lo menciono, en verdad se nos va el programa. Y Jorge, pues vamos a continuar ahora viendo qué. Bueno, Aurelio, mira, ya avanzamos un poquito. Lo que hicimos ahorita fue terminar con los colores marrones. El último color que aplicamos fue un café oscuro, pero es un café mate, ¿ok? Es el que aplicamos de la orilla, igual, todo hacia adentro, difuminando perfectamente. Fue lo que aplicamos, pusimos la pestaña postiza. La pestaña postiza que usamos para el ojo de ella, que es un ojo grande, puede ser la pestaña con el número 13. Siempre las pestañas en la orilla hay que quitar un poquito de la pestaña, no se pone completa, hay que cortar un poquito para que no quede desde el lagrimal, porque si queda desde el lagrimal, les empieza a picar un poquito a la hora de parpadear y les empieza a llorar el ojo, ¿ok? Entonces, terminamos nuestro ojo, aplicamos arriba la mirada, Miriam, aplicamos también el lápiz negro en la parte de abajo y lo sellamos también con sombra negra como lo hicimos en la parte de arriba, y del mismo marrón que pusimos en esta parte fue del que pusimos abajo de la línea negra que ya teníamos trazada, ¿ok? Aplicado ya todo eso, entonces nos vamos a la base de maquillaje para ir terminando con nuestro maquillaje al 100%. Claro que sí, y bueno, amigas, les recuerdo que hoy estamos haciendo este proceso de maquillaje diferente a como lo hemos hecho en otros programas, donde normalmente empezamos con la base y después el sombreado, como siempre, padrísimo, y hoy ha sido diferente. Al revés, primero esta transformación hermosa, resaltar los ojos de Miriam, que por cierto, ahorita fuera del aire decías que mis ojos son muy grandes, se ven más grandes y más hermosos todavía, desde luego con este maquillaje. Así es que es importante aprender todo esto y te invitamos a estudiar a la escuela Clase y Estilo. Tú como Miriam, que es una administradora de empresas con una trayectoria profesional excelente, un puesto ejecutivo muy importante en uno de los bancos más reconocidos aquí en el estado y en todo el país, porque es un banco muy importante, pues bueno, ella su imagen la cuida bastante y tú también puedes hacer lo mismo con los cursos de personalidad, con automaquillaje, así como de autopeinado, o si profesionalmente quieres convertirte en peinador, en maquillista, así como Jorge, pues bueno, tú también lo puedes hacer. Tenemos en este momento 5 medias becas de regalo a través de los teléfonos que están apareciendo ahí en tu pantalla. Si nos ves fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, hay que marcar primero 0133. Y la buena noticia, estés en zona metropolitana de Guadalajara o fuera del estado de Jalisco, todos los cursos, carreras y diplomados son un día a la semana, así es que perfectamente te puedes organizar y tomar tus cursos, desde luego que sí. Jorge, ¿qué estamos haciendo? Bueno, mira, aplicamos ya la base de maquillaje de este lado y pusimos la corrección en la parte de abajo de los ojos. Acuérdense que los colores claros son para dar más luz a la mirada, ¿ok? Entonces ya pusimos nuestro corrector en la parte de abajo, nuestra base de maquillaje completa, ahora sí para completar todo, y te digo, la corrección. Ahorita ya vamos a empezar a sellar las correcciones, ¿ok? Claro que sí, vamos a sellar las correcciones, como bien lo está mencionando por aquí Jorge, y pues vemos este rostro hermosísimo de Miriam y sobre todo pues esta transformación que estamos haciendo, además de una forma muy hermosa. Obviamente por tiempos de televisión se tiene que trabajar con cierta rapidez, pero ustedes, estoy seguro, amigas y amigos, están tomando nota de estos cambios fabulosos, porque también muchos amigos que nos ven nos dicen: Aurelio, yo veo el programa con mi esposa y me encanta porque yo también veo
tips, vemos ahí lo que se aprende, los trucos que hacen las mujeres para verse cada vez más lindas y sobre todo la personalidad, qué tanto se puede destacar. Yo quisiera ver el antes, a ver si mis compañeros de edición nos hacen favor de meter el antes de cómo llegó Miriam a la grabación del programa. Ella nos autorizó que saliera el antes y bueno, llegó así como ustedes la están viendo. Por supuesto, la vemos ahí en pantalla, vemos el antes muy, muy natural y pues estamos viendo ya ahora sí esta transformación, esa sonrisa hermosa que no puede faltar, claro, que está haciendo Jorge. Y espérense porque al rato va a seguir la parte del peinado, claro, todavía le falta. Yo sé que ya están diciendo, y el peinado, ¿verdad? Al cabo que me critican, ¿verdad, amigas? Yo sé que ya están diciendo, por supuesto, y el peinado le falta, sí, pero al rato lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Y aquí, ¿qué estamos haciendo, Jorge? Bueno, mira, ya lo que hicimos fue poner nuestra base de maquillaje, lo repito, pusimos nuestro sellador. Hay que sellar la parte de abajo, como es un poquito más clara que nuestra base de maquillaje, pues nuestro sellador, nuestro polvo compacto tiene que ser igual de claro a la parte de aquí para que no se vean manchas, ¿ok? Entonces ya todo lo demás va con el mismo polvo que sellamos acá, es como se llama la otra parte. Ya como punto final, pues nos falta nuestra boca, ¿ok? Que ya es lo último para que ya quede completamente Miriam terminada, ¿ok? Aquí utilizamos un lápiz delineador natural. Es un color natural nada más para definir los labios sin que tenga tanto color, porque aquí lo que importa más es que se vean los ojos. No, claro, nos importa tanto el color de labios, sino el color de ojos o la mirada que ella traiga, ¿ok? Y se le ven unos super ojos, insisto, color miel, bellísimos, que pues te voy a pedir, Jorge, por favor, que le retires el cubrecuello si eres tan amable, reiterando esta invitación a todos aquellos y aquellas que se quieran convertir en profesionales del peinado, del maquillaje, la asesoría de imagen. Recuerden que tenemos estas 5 medias becas de regalo. Mira, la terminación es esta, se ve muy bonito y pues ya ustedes pueden opinar que... ¿Qué tal les pareció el trabajo, el peinado y todo lo demás? Exactamente, que seguramente están opinando y desde luego hacemos la invitación para todas aquellas chicas, aquellas señoras que quieren aprender diferentes estilos de peinados para no verse siempre igual, para ahorrarse además mucho dinero, o quien profesionalmente desee convertirse en peinador profesional con estas técnicas novedosas, muy actualizadas y por supuesto también la carrera de maquillaje y asesor de imagen. La vemos hermosa, esa espalda derechita, claro que sí, levantando ese porte hermosísimo. Y no, aquí ya, hasta reina de belleza parece en realidad. Seguimos en Clase Estilo TV. Amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado a través de la señal de este canal. Gracias por seguir su programa Clase y Estilo y ojalá que alguna de las secciones en particular les haya gustado, aunque sea un poquito. Y si alguno de los consejos de su servidor o de todos los colaboradores que tenemos en el programa son de su utilidad, pues entonces creo que estamos siguiendo desde luego el objetivo correcto. Muchas gracias al restaurante La Pasión por las facilidades otorgadas en la realización de este programa y te invito a que si quieres conocer más de la Escuela Clase y Estilo, pues también nos visites y nos busques en Facebook. Ponle, por favor, ahí en tu computadora, en tu iPod, en tu celular, Escuela Clase y Estilo. Si le pones el famoso me gusta, pues tendremos todavía un contacto más cercano, más estrecho, y me dará mucho gusto mandarte fotografías de tendencias de moda en maquillaje, en accesorios, en moda en general, que seguramente van a ser de tu utilidad. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible Clase Estilo TV y no me despido. Nos vemos próximamente aquí en Clase Estilo TV a través de la señal de este canal, que tiene enseguida para ti un programa muy interesante.